Te aproximas hacia mí como hace siempre, cuando llego algo más tarde de las 10 y descubres un cabello inexistente en mi jersey, un carmín imaginario en mi piel. Anda siempre hurga que hurga entre mis cosas, intentando descubrir algún papel, una prueba indiscutible de una cita en un café, la factura de un regalo o no sé qué. No, por favor, no dudes más de mí. No, por favor, no pienses nada, amor. Te he sido fiel. Tal vez no lo merezca, pero siempre te fui fiel. Por favor, no desconfíes, créeme. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Tengo 2 grandes recuerdos de ella. Verla cuando estaba enferma en la cama. Y logré mirar, observar cuando la llevaban cargada hacia el ataúd. Me vine de la casa a los 16 años. Nosotros vivíamos en Sonsón. Me vine de la casa porque mi papá, siendo muy buena persona, no nos faltó comida, no nos faltó dormida, pero era muy malito en ese tiempo. La gente no daba el estudio como ahora, que el estudio se lo insinúan a uno como el Colgate, como la Lada de los Dientes, por televisión y por los libros y por las revistas y por todo. Le dicen que se lave los dientes. Ahora en todas esas revistas le dicen a usted estudie, estudie, necesite estudio. En ese tiempo no. Entonces los padres eran más desprendidos para dar el estudio. A los 16 años me vine porque no me dejaron a un paseo en carro. En el colegio habían 3 paseos, uno a pie, otro a caballo y otro en carro. Yo siempre iba al de a pie porque mi papá casi no nos daba para los demás. Y una vez porque no me dejaron ir a Pereira en un paseo en carro. Entonces la falta de conocimiento de uno, que no hay la persona que lo aconseje y le diga a uno, no se vaya, que el que va a perder es usted, porque si no estudia, el fregado es usted. No falta quien lo aconseje. Entonces uno de captar cosas, me vine porque no me gustó y me vine para Medellín, donde las tías mías, que eran más pobres que yo, que uno debe fijarse cuando se sale de la casa, irse para donde gente más acomodada que uno. Thank you.
llorar, llorar por una mujer, es quererla y no tenerla. Yo nunca he vivido solo. Yo he vivido siempre en casas de familia. He sido una persona alegre. A mí, como se siente uno más acompañado. Yo puedo aquí estar todos callados, pero me consuela ver que hay gente a los lados, que hay gente sentada y tal cosa. Llega un momento en que por cualquier circunstancia, en la casa siempre está uno, en cualquier momento tiene la oportunidad de comunicarse, de hablar, de volver a desahogarse, de entretenerse, de disiparse. En cambio usted solo, si quería hablar solo, y eso no entretiene uno mucho. No me casé porque yo siempre he considerado que eso son cosas del destino. Lo que le conviene a uno, lo que va a suceder, nadie lo ha podido evitar. Por ejemplo, por ahora no se ha podido evitar que yo esté soltero. O sea, de pensar en el matrimonio, ¿qué es lo que más aborrezco? Paso mis noches de insomnio, por poquito me enloquezco. Pero vuelvo y caigo en cuenta y abandono mi tristeza. Me da ganas de casarme, pero miro la pobreza, pero miro la tristeza y con lo pobre que yo estoy, con una mujer de rastra, ¿a dónde diablos yo voy? Si me voy para una finca, me colocan de peón. Eso sería de mi parte, darle mujer al patrón. Muy contento y a caballo, gozando mucho el peón, mientras en la finca goza su mujer con el patrón. Muy contento y a caballo, gozando mucho el peón, y a los 8 o 9 meses aparece el barrigo. No se parece ni al padre ni a la madre de Rosenda, solo se parece al propietario de la hacienda. Y a criarlo, querido negro, es más que no tiene cura. En las gradas del altar recibió su desventura. ¿Cómo conocí a Fabio? Pues hace casi que 50 años, más o menos 48. Estaba con Marina, una amiga mía, y como él había trabajado en la joyería Rosita, y Marina también, estábamos por el estadio, y entonces se arrimó Fabio, me lo presentaron, y de ahí en adelante casi siempre ha estado al pie mío, porque después él se salió de la Rosita y se fue a trabajar al taller de joyería de don Juan, que era mi patrón, y ya en ese momento también socio de la compañía de Creaciones Belmos. Tenía una casa muy grande, demasiado, pero tenía para subir ya, tenía que subir escalas y me daba mucho trabajo. Entonces decidí alquilarla y conseguirme una casa más pequeña. Y había un espacio y Fabio, por ahí, que es la señora donde él vivía, se iba, ya no tenía cómo tenerlo porque se iba a vivir a una casa más pequeña. Le dije, Fabio, si quiere venirse a vivir a mi casa, muy bueno. Y ha sido lo mejor que hemos hecho. Bueno, yo conocí a Fabio en la fábrica, él manejaba la joyería y siempre tuvo contacto con nosotros. Nos lo trajimos para acá porque le cogimos mucho cariño. Yo creo que él está muy amañado con nosotros, como nosotros con él. Yo lo que más puedo, yo lo atiendo lo que más puedo siempre. Me gusta atenderlo yo. Al principio, cuando vino con nosotros, el esposo estaba vivo. Entonces, a las 7 de la mañana, 7:30,
que llegaba yo de misa de 7, nos sentábamos a desayunar los tres. Después el esposo se fue para el otro lado y ya me quedé atendiéndolo a él. A mí me gusta atenderlo a él. La primera vez que yo fui a Sonsón en bicicleta, no existían las palmas, la carretera de las palmas. Existía únicamente la Val de Santa Elena. No existían. Entonces a mí la primera vez que yo fui a Sonsón me tocó ir por Santa Elena. Figúrese que los carros a Sonsón se demoraban a veces 5 y hasta 6 horas. Ya la vida actual mía se ha simplificado mucho. Para mi vida actual yo ya no le pido a mi Dios y no estoy pendiente ante todo que tenga salud. Lento se vuelve uno. Vea, ya uno es, le coge la tarde para todo. Ya uno, es que primero uno tan cogía una cosa con esa rapidez y se movía y ahora se demora media hora para traer un bolsillo y oiga, y uno siente es cuando tiene que ir a una cita, a una, por ejemplo, a una que uno tiene que ir donde el médico tiene una cita especial y comienza uno a arreglarse con esa, ya uno se demora el zapato, le mete un nudo por donde no es, le mete el nudo por donde, entonces uno se vuelve muy lento. ¿Sabe qué es lo fregado de la niñez, de la vejez? Es lo más real, los defectos se van aumentando y las cualidades van desapareciendo. Vea, ejemplo, si yo soy desasiado, más desasiado me vuelvo. Con la vejez uno debe llegar a bregar, a tener ante todo un poco de tranquilidad, pensar más pausadamente la vida, más calmadamente. Cuando usted tenga por allá 60, 70 años, ya usted comienza a sentarse más en la realidad, ¿sí me entiende? Porque se va estando más cerca de lo cierto, de lo que va a ocurrir. María Isabel, divina mujer,
tus caricias y tus besos nunca los podría olvidar, oh cruel mujer, sin corazón, eres muñeca de losa con el cuerpo de acero. Yo voy al cementerio allá, a la Capa de Paz, que están en tierra, está Tiberes, y yo tengo dos tías, y yo que ellos hace muchos años están allá enterrados. Y yo converso con ellos allá, hay una que es María, y Genoveva, ve, hey, María y Emiliano. Y esta María, estando ahí las dos lapitas cerquitas, llena de hormigas. Y decía, pero oíste María, vos qué te pasa con este hormiguero, ve cómo a Emiliano no se le pasa ni una, espérate a ver, no, fíjate un poquito. Ese día no voy, ve, y a mí me va con María, es cada rato, es que vuelva por aquí y no se demore tanto, que tal cosa, yo no hasta que le pasa, vea, pero me nace ir. Se veo que la muerte no es muy grave porque la muerte la resisten los chiquitos. Ya tengo mi situación mental definida. ¿Cómo se parece a usted? Le dicen, ¿cómo te parece? Y sabe que murió Fabio. Ah, tal cosa. Y o dice, si le toca ir al entierro mío, ¿cómo te parece que fui al entierro de un familiar mío? Tal cosa. ¿Cuántos años tenía? Ah, tenía 84. Ah, no, ya era hora. Una señora de 80 años, de su suerte renegó y sin tener nada en cuenta, a una peluquería llegó. Buenas tardes, caballero. A usted yo quiero decir que me motile ligero, pues pronto voy a morir. Y terminando la operación, lo que nunca se creía, ya perdiendo la razón, se tocaba y se reía. Y con un dolor profundo me tocó verla casi helada, pues así se fue el mundo tan recién motilada. Oiga, mi cuento es verdadero, para que no cause disgusto, pero pobre peluquero, ¿cómo sería aquel susto? Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista, se le tiene el latido en mi pecho. Es que me la vio, se me olvida. Borre, no, espere, verá que es que yo la recibí mentalmente aquí, espere. Es que me gusta, bien la canción, me gusta. Lentamente me sube la fiebre, poco a poco se nubla mi vista. Voy girando y me caigo en un túnel, escuchando un murmullo de gente que comentan no tiene remedio, el veneno ha llegado a su mente. Búsquenla, donde quiera que sea, que mi vida se acaba y el antídoto es ella. ¡Ay, búsquenla! ¿No quiere hablar o qué? ¿Qué le pasa? Diga, buenos días, Elizabeth. Buenos días, Carolina. Que pasen muy sabroso mientras estén grabando. No. Que pasen muy bien. Usted está hablando muy mal. Está hablando muy mal. En todo caso, dígale que
está muy contento, muy contenta con su presencia aquí. Con su presencia aquí. Con su presencia aquí. Eso. Con su presencia aquí. Las quiero mucho, recuerdos. Recuerdo. Las quiero mucho. Las quiero mucho. Mucho, mucho. Lo hiciste, lo hiciste.